su apoyo y su asistencia. We want to thank you for your support and being here with us. Pero también quisiéramos pedirle a cada uno de los que están en este lugar que pudiesen darnos el espacio de sentarse un momento. But I would also like to ask everyone here to have a seat so that we can start the service. Para que la familia pueda recibir todo el programa. Al final tendremos espacio para que usted venga y dé su consolación a la familia. That way the family can enjoy this service in remembrance of their daughter, and at the end we'll have an opportunity to continue to give the proper condolences. Queremos agradecer a todas las personas que están conectadas por las redes sociales. We also want to thank everyone who is connected online and through any social media. En las diferentes iglesias donde Liz estaba o pudo trabajar y fue conocida. In the different churches where Liz had the honor and privilege to serve at. Vamos a iniciar con una oración. We're going to start with a word of prayer. Señor, en esta tarde, Lord, this afternoon, pedimos que tu consolación, we ask that you comfort, y tu consuelo, and your consolation, sea sobre cada uno de los que estamos aquí. Might be with each of us that are here. Muy especialmente en la vida de Miriam y Damián Magallan. In a very special way, to my sister Miriam Magallan. Invocamos tu presencia sobre este lugar, Señor. We ask that your presence be here in this place. Y gracias por estar con nosotros. And thank you for being here with us. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Amén. Amen. Liz Magallan, residente de Magallan, Texas, edad 25 años. Liz Magallan, resident from Magallan, Texas, age of 25. Día de su partida, noviembre 18 del 95. Her departure, de su nacimiento. Date of birth, November 18th, 1995. En el lugar de Magallan, Texas. Was born in Magallan, Texas. El día de su partida es mayo 16, 2021. The date of her departure is May 16, 2021. En el lugar de Houston, Texas. The place of Houston, Texas. Familiares que le sobreviven, su padre, Damián Magallan. Her family members, his father, Damián Magallan. Su madre, Miriam Magallan. Her mother, Miriam Magallan. Su hermana, Jennifer Magallan. Her sister, Jennifer Magallan. Sus hermanos, Jonathan Magallan y Damián Magallan Jr. Her brothers, Jonathan Magallan and Damián Magallan. Quienes están con nosotros. Who are here with us. Sus abuelitas, Delia Anzaldúa Zavala y Eva María Pérez. Her grandmothers, Delia Anzaldúa Zavala and Eva María Pérez. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being here with us. Had the privilege of working with Liz and seeing her every day. Liz was an amazing friend. She was like a sister to me, and I just want to share a quick story that happened here in this very room. So one time I was recording a video for one of the ministries here at the church, and I'm trying to play a song, and it's not going well. It's going pretty bad, actually. And I hear a knock on my door, and I look over, and it's Liz, and she's like, "Do you need my help?" And I felt bad because I
she probably had other responsibilities that day, and I told her, I said, hey, it's not that big of a deal. If you don't have time, don't worry about it. I'll figure it out. And she's like, no. You need my help. That was our friend Liz. She believed in us when we didn't believe in ourselves, and she just made every one of us better. And so today I want to share one of her favorite songs. This is the exact song that she came and helped me with. And she shared with me that day, I can't tell you how much I love this song and how much it meant to her and how much it ministered to her as she was able to minister to others. So I know she would want us to worship together, having all her friends and family in the same room. And this way we can honor her. So will you worship with me today? Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Que todo entregó por mí.
Everybody watching from Facebook and from Sugarcreek online. Thank you so much for being here. I want to thank everybody for showing the love you have for my sister and coming for her day. Quiero agradecerles a todos por venir en el día de mi hermana y enseñarle que lo tanto que la amaban. Yo quiero dar unas palabras, yo, mi mamá y mi papá, de describir a mi hermana. Gracias a Dios me dio la oportunidad de haber estado con ella su último día, que fue el sábado. Íbamos a ir a una junta de conferencias con un primo en Reynosa, y yo estaba con mi esposo en Port La Vaca, y ya se cuenta que hago 4 horas de Port La Vaca a la casa. Y yo me tenía que despertar a las 4 de la mañana, y yo, ay, no voy. Pero algo me decía a mí, tienes que ir, Jennifer, tienes que ir. Y yo decía, bueno, si eres tú, Espíritu Santo, que me está hablando mi vida, que tengo que ir porque esto es lo que tú quieres para mí, bueno, entonces voy. Dios me dio la fuerza para manejar para acá porque tenía mucho sueño. Me dormí a las 3 de la mañana y a las 4 tenía que andar manejando. Y le doy muchas gracias a Dios por darme esas fuerzas de seguir manejando y despertarme, porque si no hubiera ido, no hubiera tenido ese privilegio de haber estado toda la mañana con mi hermanita hermosa. ¿No la pasamos? Disculpe. Le doy muchas gracias a Dios porque les digo a mi mamá, mami, pues a mí Elizabeth nunca me hace el cabello, pero con tal de que me apurara, de que yo te hago el cabello, Jenny, yo te hago el cabello. Y yo dije, wow, o sea, me va a hacer mi cabello. Y tengo esa memoria tan hermosa porque mi hermana me iba a hacer el cabello. Y me lo hizo y estuvimos juntas, y de regreso, de tan enorme corazón que ella tenía. Estaba lloviendo bien fuerte, estaba, porque fue en Reynosa las pláticas, y ya de regreso íbamos en el puente y estaba lloviendo horrible, o sea, feo. Y estábamos bien sorprendidas porque habían los señores de los elotes y todos esos los que venden ahí, ellos seguían vendiendo, y mi hermana le tocó el corazón y dice, wow, o sea, siguen vendiendo, y lo poco que tenía de dinero ella, dáselo. Y yo de que, bueno, déjame saco mi dinero, pero ella, con ese enorme corazón que tiene, ella siempre quería darle a todos. A una señora también, pobrecita, se le calentó el carro, y de que, dale el paraguas, Jenny, porque me había comprado 2 paraguas, y yo, ok, está bien, y se lo damos. Y le íbamos avanzando, y yo decía, aquí tenemos aguas, dales aguas. Y como habíamos avanzado, y había un charco de agua, y yo, ay, la ochín, gracias a Dios,
alguien más le dio agua, pero ella ya estaba dispuesta a bajarse corriendo descalza con charcos de agua y la lluvia a darle la agua a la señora para su carro. Ese era el corazón enorme de mi hermana que tenía, que a todos quería ayudar. Y siento que también aquí está con nosotros porque siempre está ayudándonos en todo momento ahorita, que para esto y que copamos esto y esto y esto. Y sabes que Dios y ella están en nosotros, con nosotros, porque sin nosotros pedir todos de que tengan. Y yo sé que también es ella cuidándonos a nosotros. Y otro, ya me lo voy a callar, ahí voy. Y otra cosa, dice Brian lo quería mucho, lo quería demasiado. Ustedes saben que mi hermana siempre miraba para arriba. Ella no quería quedarse estancada, ella siempre quería estar subiendo y subiendo. Entonces, cuando fui a recoger sus cosas de su departamento, pues obviamente te da tristeza. Y me dice Brian al último: Jenny, ¿tú crees que si nosotros le digamos a tu hermana, Lisa, regresa, Lisa, te extraño, Lisa, te quiero aquí, regresa, ella va a voltear y te va a decir: Jenny, yo estoy con el Señor, yo estoy con el Dios de señores al que nosotros siempre aclamamos, yo estoy con Él, ¿qué voy a querer hacer aquí? Yo estoy con el Dios Todopoderoso. Y es verdad, ella quería, Dios la quería y ella ya está cantando alabanzas con el Señor. Ahora ya lo voy a decir en inglés. Hi everybody, I just want to say some words about my sister. She was a loving and great person. She would do anything and everything for everybody. When she would come to the valley, when she came to the valley, we went to my cousin's church in Mexico. And I didn't want to go because I was with my husband and I had to get up at 4 a.m. and I was like, oh, I don't want to. But something was pushing me. And I guess it was God and the Holy Spirit telling my heart, hey, you have to go. Get up. You have to go. And something lifted me up. And it gave me the strength, to get home. And I thank the Lord that He pushed me, because if it weren't for that strength of Him giving me driving, I wouldn't be able to have the quality time, the privilege to be with my sister all morning. We talked, and I'm just so grateful for that. She even did my hair for me to hurry up, because I take my time. And she was just like, hey, we have to, hey, come on. I'm gonna do your hair. And I was so happy for that, because that was my last memories of her. And I'm just so happy with God because He gave me that opportunity. I was saying to them, when we come back, we have to go through the border. And it was huge, heavy rain. And there was still people selling with their merchandise. And she was so amazed because she was like, wow, like they're still selling and they don't care that it's raining, that there's a lot of water. They don't care. They're doing their work. So the little money she had, cash, she's like, give it to him. And I was like, okay, I have to get my money. So I gave them two. There's this lady that her car broke down and she needed assistance. And well, she couldn't get down because the rain was pouring. It was really hard. And she had an umbrella, and then she's like, give it to her. I gave it to her. And then we were going forward and forward. And then she's like, oh, I have some water in the bag. Go give her some water so she could put it in her car. And I was like, oh, I didn't want to get down because it was so much rain. And she's like, I'm going to get down. And she was getting ready and all of it. And then some lady gave her a gallon of water. And then I'm like, okay, don't do it. But that was her heart. That was her huge, huge heart that she wanted to give everybody.
I forgot to mention, when she would go back home, she would go to Mexico. And when she would come back, she would always be like, okay, I have this chips for Brian. Okay, this chips for this. Okay, this chips for this. This chip and the cookies and this. And when she was going back home, she would have all of her backseat full of cookies, chips, Doritos, ¿qué más? Eran unas bebidas de Fantas y todo, Fantas of drinks, because she wanted it for everybody, for everybody. That was her huge heart that she had. I was saying that she loved Brian. Brian was her huge, huge friend. And I was telling Brian, I was heartbroken because I went for her things in her apartment to pick them up. And I was crying, and she's like, Jenny, you know that your sister, she wouldn't be back here. My sister would always go up. She would never go down. She would always be going up and up. She never wanted to stay in one place. So Brian told me, do you think if we tell your sister, hey, Liz, please come back, Liz. We miss you. We want you here. Do you think she's going to want to come here? She's going to say, Jenny, no, I'm with God. I'm with the best of the best. I don't want to come to this world. I want to stay with him because that's what we always cling to. And that's what we always sing to. And I'm with him. I just want to say those words of her and that I love her. And she would always be in my heart. And I'm going to miss her, but I know she's with God. Thank you. Vente, amor. Gracias a todos por estar hoy aquí. Thank you so much, everyone, for being here. Los veo cada fila. I see everyone on each file. Y les doy gracias. I thank you. Cada persona que pasó a darnos un abrazo. Each person who has come and embraced us. Nos está dando su fortaleza. It's strengthening us. Gracias. Estoy segura que mi hija te quería a ti. Tal vez en la escuela. Tal vez en una iglesia. Thank you so much. And I'm sure that my daughter loved you, even from probably from school or from any church. Cuando ella estaba viviendo aquí, cuando todavía no se iba a Houston. When she lived here, prior to going to Houston. No sé por qué le gustaba ir tanto a Progreso. ¿Quién está aquí de Progreso? No sé. I don't know why she loved to go to Progreso. Who's here from Progreso? No hay nadie, okay. Okay, no one. Ah, perdón, sí, no pudieron estar. Oh, they weren't able to come here. Okay, pero ella iba a unas iglesias allá. Y me decía que el Espíritu Santo de Dios se derramaba en los servicios de los jóvenes. So she would go to Progreso to sing to these churches, and she would share with me how the Holy Spirit would pour onto these congregations during worship. Creo que tú, Omar, eres Otamar. Creo que Omar la introdujo, Omar la llevaba, y ella regresaba regocijada y no quería parar de ir. Omar would take her to Progreso, and she would rejoice to be there. She wouldn't stop going to Progreso. Se sentía útil para Dios. She felt useful for God. Elizabeth, voy a decirles una anécdota cuando ella estaba chiquita. I'm going to share something with you when she was a little girl. Fuimos a una alberca. We went to the pool. Estaba yo con mis niños chiquitos. And I was there with my little kids. Y de repente ella se me soltó como siempre se me soltaba. But suddenly she escaped like always, she always done. Y se fue corriendo a lo más hondo de la alberca. And she ran into the deep waters of the pool. Y se aventó. And then she jumped. Yo ni la vi, pero me hizo falta. Dije, ¿dónde está Lisa? Porque siempre la tenía que estar cuidando a ella. I didn't see her, but I missed her because I had to always be taking care of her.
y estaba, se estaba ahogando. So she was drowning. Entonces fui rápido y me metí y la saqué. I went really quick and got her out. Me la traje conmigo. I brought her with me. Y con mis otros hijos yo dije, no, ya me voy de aquí porque pues me asusté mucho. So when I was there with my other children, I decided to just leave because I mean I'm not going to be here. Ella se me soltó otra vez. So she escaped again. Y se volvió a tirar desde lo más alto, hondo. And then she jumped again even deeper into the water. Y ese es el carácter de Lisa. No le tenía miedo a nada. And that was Lisa. She wasn't afraid of anything. No le tenía miedo a nada. Mi hija la tenía que levantar a ella en las noches y decirle, acompáñame al baño porque tengo miedo. So Jenny would ask Liz to go with her because she would be afraid. Y le decía, y me esperas afuera, Elizabeth, y después cuando tú quieras entrar, yo te espero afuera. And then she would tell Liz, wait for me outside, and then I'll wait for you while I'm there. Y mi hija se quedaba esperando. And so Jenny would stay there waiting. Y cuando Lisa entraba al baño, su hermanita se iba corriendo a la cama. So when Liz would run into the room, then Jenny would run into the bed. Porque Liz era muy valiente. That was Liz. She was very courageous. Nos hizo muy felices. La mamá más feliz. She made us very happy. I am the grateful mother. Parte de su carácter lo agarró de su papá. Part of her character was inherited by her dad. En esa parte fuerte y aventada. Y otra parte la agarró de mí. So in that part where to be strong, that was from her dad, and then but the other part was from me. Cuando yo estuve joven también anduve en muchas iglesias tocando y cantando. Aquí están unos amigos, Juan José, Laurita. Andábamos en muchas iglesias ministrando. So when I was younger, I would go to different churches to minister and help. And there are some friends here that work with me. Entonces sé que esa parte la sacó de su mami. And that was from her mom. Ella es una adoradora. She was a worshiper. Como dice mi hija, ella amaba mucho estar aquí, el valle, donde quiera se encontraba amigos. Like Jenny was saying, she loved to be here in the valley. She would find friends anywhere. No había un día que saliéramos que no se encontrara alguien y lo saludara. There wasn't any single day that she couldn't encounter someone and greet him. Pero ella encontró otra familia en Houston. But then she found another family in Houston. Una familia a la que no podía dejar. A family that she couldn't let go of. Primero estuvo en una iglesia con Pastor Josh. First, she was in a church with Pastor Josh. En la alabanza. Y después estuvo en Sugarcreek. Worshiping, and then she went to Sugarcreek. Decía, mami, ellos son mi familia. She would tell me, mom, they are my family. Y perdóname, mami, pero yo no me voy a regresar al valle. ¿Verdad, mi amor? And she told me, forgive me, mother, please, because I'm not going to come back to the valley. Yo me voy a quedar acá. And I'm going to stay in Houston. Antes de fallecer mi hija, before she passed away, cada vez que ella venía, yo dejaba todo para salirme con ella. Every time she would come, I would have everything ready just to go with her. En mi trabajo, en mi club, mis amigas siempre les decía, mi hija va a venir, ya viene en camino. Y discúlpenme, pero mañana no vengo, yo me la paso con ella. At work, I would let everyone know at work that I wasn't going to show up the following day because my daughter was going to come from Houston. Entendíamos nuestro lenguaje. We understood our language. Compartíamos cosas espirituales. We shared spiritual matters. Y de adoración. And of worship. Y ella dice que Dios le dio una palabra. And then she told me that God gave her a word. Ella estuvo un día antes de irse a Houston adorando al Señor con su abuelita. Estuvieron orando por ella. Yo vi unas fotos donde estuvo hasta el piso derramada delante de Dios,
orando. The day before, God gave her a word, and when she was with her grandmother, they were praying, just pouring into worship and prayer with God, and she even there were some pictures where she was on the floor just pouring her heart to God. Nunca me esperé esta noticia. And I never expected this news. Nunca esperé que mi esposo llegara diciéndome, Lisa tuvo un accidente y falleció. I never expected my husband to come and tell me that Lisa had had an accident. Ella me dijo, mami, yo voy a Houston porque va a ir mi amigo Abdiel y Daniela. She told me that she was going to Houston because Abdiel and Daniela, her friends, were going. Y vamos a hacer una explosión con los jóvenes. And we're going to make an explosion with the youth. Vamos a orar por ellos. We're going to pray for them. Ellos van a venir a los pies de Cristo. And they're going to come to the Tenemos muchos Christ. Planes, mami. We have a lot of plans. Su corazón estaba tan emocionado. Her heart was rejoiceful. Y si aquí hay jóvenes, nada más quiero decirles. If there are any youth here, I want to tell you. Que si algo nos fortalece a mí y a mi familia es Dios. Something that strengthens us is God. Si tú no lo conoces, if you don't know him, abre tu corazón a Dios. Open your heart to God. Es el único que te va a dar la fuerza. He's the only one who's going to strengthen. Lisa se adelantó un camino. Lisa went ahead of us. A donde todos podemos ir. Where everyone could go. Cristo te ama. Jesus loves you. Ella vivió soledad en su juventud y buscó de Dios. She experienced loneliness in her youth. No importa lo que estés pasando. And it doesn't matter what you're going through. Dios te ama como eres. God loves you as you are. Con tu físico, with your, con tus defectos, the way you look, with all defects, con tu temperamento. With all your temperament. Dios te ama. God loves you. Mi hija se fue. My daughter went. Pero le doy gracias a Dios que no se fue porque andaba tomando y chocó. But I thank God that she didn't go because she was drinking. O porque estaba drogada y chocó. She was under the influence of drugs or ella iba a alabar a Dios. She went to worship God. Ella tenía una visión grande. She had a great mission. Dios me la prestó 25 años y no tengo por qué reprocharle nada. Estoy tan orgullosa de que se haya ido en la mejor etapa de su vida. Yo siempre oré por ella y sentí, yo le dije a mi esposo, yo sentí que algo iba a pasar hace meses. No sabía qué era. But I didn't know what it was. Pero me acuerdo que hace 2 años. But I remember 2 years ago. Una amiga perdió su hija, Sandrita. A friend lost her daughter, Sandrita. Y yo tuve un diálogo con Dios. And then I dialogued with God. Y le dije, Señor, nunca me vayas a hacer eso. And I said, God, please don't ever do that to me. Porque no voy a poder resistirlo. Because I will not be able to handle it. Y en ese diálogo él me decía, no te voy a dar carga que no puedas resistir. Yo le dije, no voy a poder resistir eso. Y el diálogo se acabó. Dios tenía un plan para Lisita. Se fue en la mejor etapa. Y no tengo por qué reclamarle nada a Dios. Nada. Solamente darle gracias por darme una hija tan maravillosa que supo querer a sus primas, a sus primos, a sus tíos, I would always be grateful for a mí, a sus amigos, a los pastores. Friends, pastors. Ella me decía, mate, tienes que aprender este nombre. She would tell me, porque siempre, you have to remember this name. Porque yo siempre confundía a los de la alabanza. I always get confused. Sotelo, mami. Brian, mami, no mami, así no. Siempre me ponía a repetir los nombres. So she would make me repeat their names. El grupo de alabanza. Los amó a todos, amigos de la escuela, so tíos. Aún los que no eran tíos les decía hermano Efren, le decía mi papá, él me va a entregar. Amo a todos, se me irían tantos nombres de tantas personas, pero los amo a todos. I even
and forgot so many names, but she loved everyone. Gracias, Lucas, porque la hiciste muy feliz. Thank you, Lucas, because you made her happy. Te amó hasta la muerte. To the end. Gracias, Lucas. Thank you, Lucas. Y gracias a todos aquellos amigos que estuvieron cerca de ellas. Thank you, all the friends that were close to her. Tenía un corazón muy, muy grande. She had a great heart. Para todos. For everyone. Nosotros le damos gracias a Dios por habernosla dejado 25 años. We're grateful that we en la mejor etapa de su vida. In the best age in our life. Amigas de mi edad o mayores, no dejen de orar por sus hijos. Friends, as my age or older, please keep praying for your Nunca children. Dejen de orar por sus hijos. Never stop praying for your children. Yo sé que ella está en un mejor lugar, tal vez ya no la voy a ver físicamente, pero un día estaré con esa adoradora y vamos a adorar juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, gracias. Tardes, muy buenas tardes a todos. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes, familia Magallan, hermano Damián, hermana. Este domingo que yo les llamaba, no habían palabras. Hoy se cumplen 3 semanas que Liz y yo estábamos despidiendo la graduación de un soldado del Señor en la ciudad de Houston. Ella cantando con todas sus fuerzas porque ella sabía el honor que se le estaba dando a este soldado del Señor, un pastor que pastoreó por muchos años. Y sin saber que ahora estoy yo aquí. Sabemos muy bien que nuestra vida está en las manos del Señor y Él conoce nuestro futuro. Y hoy, familia, yo quiero leerles las mismas palabras del Rey David. Cuando él sabía muy bien el peligro que él cruzaba cuando pastoreaba las ovejas de su padre. Cuando él sabía que él estaba en medio de tribulaciones, él levantaba sus ojos al Señor y le decía, él decía esto: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares verdes, pastos, me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Y dice: y aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú, Señor, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente
el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré, moraré por largos días. Y hay otra versión que esa palabra moraré dice: viviré o volveré a la casa del Señor. Tus días, mis días están contados en esta tierra. Muy pronto el Señor nos llamará a la presencia de Él. ¿Estamos preparados? Liz era una persona con tanta pasión, tanta energía, que las veces que ella y yo alcanzamos a ministrar, yo podía sentir la presencia del Señor a través de su voz, como ella transmitía con su voz la presencia del Señor, esa unción. Recuerdo que ella estaba en el estudio conmigo, estábamos grabando, preparando un evento, y ese momento yo tuve que parar la grabación y me tuve que caer de rodillas, porque era tan dulce la presencia del Señor en ese lugar cuando yo estaba ministrando. Familia Magallan, gracias por crear una hija con el temor de Dios. Lo hicieron bien. Bien trabajo, buen trabajo. Gracias por saber guiar a su hija aquí en la tierra, que ahora está en los brazos del Padre, cantándole por la eternidad. Quiero cantar esta canción que ha sido para mí un ancla. Esta canción el Señor nos la inspiró en un momento de prueba. Había quebranto, había dolor, pero el Señor fue fiel para darnos la fortaleza. Escucha las palabras de esta canción. Quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma y nada detendrá tu fidelidad. Restauras una y otra vez, tu amor me rodea cada día, Señor. Siempre tú eres fiel, y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré, puedes cantarlo conmigo,
Estar contigo, díselo ahí donde estás. Estar contigo. Levante su voz. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. En la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad. Puedes ponerte de pie. Vamos a cantar, levanta tus manos y díselo. Estar. No hay otro lugar que me llene. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. En la tempestad tú me das calma. Y nada detendrá. Que me llene, no hay otro. En la tempestad me das calma. En la nada detendrá, nada detendrá tu fidelidad. Oh, estar contigo, estar contigo. Que me llene en la tempestad, me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Démosle un fuerte aplauso a la presencia del Señor en este lugar. Gracias, Señor. Ahí donde estás, yo quiero invitarte, pon tu mano sobre tu corazón, ahí donde estás.
esa mano que está tocando tu corazón, tu pecho en estos momentos, yo quiero que tú te imagines que esa es la mano del Señor tocando tu vida. Señor, en esta hora, sana, restaura, trae paz, trae consuelo, trae fuerza, trae alivio, Padre. Esa es la imagen que yo puedo recordar de Liz. Cuando terminamos de cantar, ella estaba detrás de la plataforma con su vista al cielo, con sus audífonos puestos, adorando al Señor. Después que habíamos adorado, ella siguió adorando allá atrás de la plataforma. Y esa es la imagen que yo tengo de ella viendo hacia el cielo, diciendo: Señor, un día te veré cara a cara. Y sabes, un día tú y yo, espero que tú y yo tengamos también esa misma visión, esa misma fuerza, ese mismo anhelo de decir: Señor, un día te veremos cara a cara y estaremos contigo adorándote por la eternidad. Canta una vez más conmigo: estar contigo, no hay otro lugar que me llene, no hay otro que me llene. En la tempestad me das calma, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. El libro de los Salmos, Salmo capítulo 90, algunos versículos. The book of Psalms, chapter 90, we're going to read a couple of verses from there. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Lord, you have been our dwelling place through all generations. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. You turn people back to dust, saying: return to dust, you mortals. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. A thousand years is in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night. Los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Yet you sweep people away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. In the morning it springs up new, but by evening it is dry and wither. Versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Verse 10 says, our days may come to 70 years or 80 if our strength endures, yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Verse 12 says, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. De generación en generación, de siglo en siglo, hay un Dios eterno. From generation to generation, from century to century, there is an eternal God. Y en esa eternidad envía a su Hijo Jesús hace cerca de 2,000 años. And in that eternity, he sent his Son almost 2,000 years ago.
Jesús, lleno de amor, de misericordia, de gracia. Jesus, full of love and grace and mercy. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. John 3:16 says, for so loved God the world that he sent his only begotten Son, so that whoever believes in him, he shall not die, but have eternal life. Juan capítulo 4, versículo 42 dice que él es el Salvador del mundo. John 14, verse 22 says that he has eternal life. Dios nos ama. Cristo nos ama. God loves us. Christ loves us. Versículo 3 dice, convertíos, hijos de los hombres. Verse 3 says, come to God, Son of Man. En ese amor de Dios, en esa misericordia y en esa gracia, hay algo que nos separa de Dios. And in that love of God, there's still something that separates us from the love of God. ¿De qué me he de convertir de nuestros pecados? But why do we have to turn away from our sins? Porque el pecado produce consecuencias negativas. Because sin has negative consequences. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Acts 3:19 says, repent and come to the Lord so that your sins might be erased. De que me salva Cristo del pecado. But what does God, what does Christ save us from? From sin. Entendiendo que nuestra vida, versículo 5, es como la hierba, es como un sueño, es como un pensamiento. Understanding that according to verse 5, our life is like grass that fades away. Hoy es y mañana no. Today is, but tomorrow there is not. Santiago 4:14 dice que nuestra vida es como la neblina. James 4:14 says that their life is just like fog in the morning. Sale el sol y desaparece. Then sun comes up and then it disappears. Entendiendo que hay un día en el que tenemos que partir, según Hebreos 9:27, está establecido para todos que un día tenemos que partir. Understanding that at one point we have to depart, we have to die, and according to Hebrews, there's a day established that we have to go to God. Esto es una realidad innegable. This is a reality that we cannot negate. Versículo 10 dice, y si los días de nuestra vida son 70 o 80, con todo hay molestia y trabajo. Verse 10 says that even if our years are 70 or 80s, they're still full of trouble and sorrow. ¿Y qué es lo que encontramos aquí sino en esta vida aflicción, dolor, sufrimiento? But what else is there in life other than sorrow and pain? La vida es difícil. Life is difficult. Es complicada. It's complex. Nadie dijo que siempre estaríamos arriba y todo sería color de rosa. Nobody said that we will always be up and that everything will be like a joke. Aún el mundo con todos sus placeres no puede llenar el vacío del corazón ni dar felicidad. Even the world cannot fulfill that emptiness with all the pleasures that is, we cannot fulfill our void in our hearts with the pleasures. Solamente Cristo puede hacerlo. Only Christ can do that. Él puede llenar el vacío del corazón. God can fill that void in our hearts. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Having Jesus Christ in our heart, we have everything. Y hablar de Liz es precisamente hablar de eso, que tenía a Cristo en el corazón. When we talk about Liz, we're talking about that because Liz had heart, in his heart, she had
Christ. Y eso la hacía feliz. Porque pronto pasan y volamos, dice la Escritura, entendiendo que la vida es complicada. For they quickly pass and we fly away, understanding that life is complex. Pero hay una palabra de esperanza, pronto volaremos. But there is a word of hope that one point we are going to fly away. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice que seremos arrebatados juntamente con Cristo en las nubes. 1 Thessalonians 4:17 says that we will be raptured together with Christ. Aquel que estaba a un lado de Cristo en la cruz le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. The thief who was next to Christ during his crucifixion, he said, Jesus, please remember me when you come in your kingdom. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. And Jesus said, truly, truly, I tell you that today you will be with me in the paradise. Lucas capítulo 23. Y la pregunta sería: ¿y dónde está mi sobrina Liz hoy? Luke 23 says, and then we wonder, where is Liz right now? Está en un mejor lugar. She's in a better place. Está en la presencia de Dios. She's in the presence of God. Alabando y glorificando al Señor. Praising him and worshiping him. Solamente dio un paso adelante de nosotros. She only gave a step forward ahead of us. Para que no nos entristezcamos, hay una palabra de consolación, hay una palabra de vida eterna. So that we might not be saddened, because there is hope and there is a word of life. Y con esto consolamos a la familia Magallan. And with this we comfort the Magallan family. Porque un día le veremos. Because at one point we will see her. El último versículo dice: pero enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Verse 12 says, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Al entender que la vida es corta. When we understand the life is short, que un día partiremos. At one point, we will fly away. El consejo de Dios es el siguiente. The counsel of God then is this. Mientras estemos aquí en esta tierra, while we are here on this earth, seamos sabios. Let us be wise. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbs 1:7 says, the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Sabio es aquel que teme a Dios. Wise is that who fears the Lord. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal y guardar los mandamientos de Dios. Proverbs 8:13 says that the fear of the Lord is he who despises evil and obeys the commandments of God. Elizabeth, a su corta edad, fue muy sabia. Liz, in her short life, she was very wise. Su vida fue de obediencia a Dios. Her life was of obedience to God. Cuando platicaba con ella, when we talked, el tema era Dios. The theme is always, was always God. Los mandamientos de Dios. God's commandments. Servir a Dios con todo el corazón como ella lo servía. Serve him with all their heart. Lo invitaban a una iglesia y iba. She was invited to a church and she would go. Lo invitaban a otra y iba. She was invited to another church and then she would go. Siempre alabando a Dios. She was always worshiping God. Y ahorita está en la presencia de Dios, alabándole por una eternidad. And right now she's worshiping him for an eternity.
Concluyo con estas palabras. I'll finish with this. Dos preguntas. Two questions. ¿Dónde pasará usted la eternidad? Where are you going to spend eternity? Si muriere hoy, ¿tiene la seguridad de la vida eterna? If you die today, do you have the certainty of eternal life? Si no la tiene, if you don't have it, es necesario arrepentirnos. It is necessary to repent. Y yo hoy voy a hacer una oración y le voy a pedir que nos pongamos de pie. And I'm going to make a prayer. If you're sitting down, you can stand up. Porque Elizabeth solamente dio un paso adelante de nosotros. Because Liz, she just gave a step ahead of us. Y nosotros vamos a seguirle. And we are going to follow her. Cierre sus ojos un momento y repita conmigo esta oración. Close your eyes for a little bit and repeat this prayer. Gracias, Señor, porque me amas. Thank you, God, because you love me. Entiendo que el pecado me aparta de ti. I understand that sin separates me from you. Y que mi vida es corta. And that my life is short. Pero gracias porque en ti tengo una esperanza. But thank you because in you I have hope de una vida eterna, of an eternal life en el reino de los cielos, in the kingdom of God. Hoy confieso mi pecado, I confess my sins, me arrepiento de él, and I repent from it. Y te recibo, and I receive you, abriendo la puerta de mi corazón, opening the doors of my heart, como mi Salvador, as my Savior, y mi Señor, and my Lord. Creo en ti, Señor. I believe in you, Lord. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of your Son, Jesus Christ. Gracias, Señor. Thank you. Por tu amor. For your love. Amén. Amen. Dios les bendiga, hermano. God bless you all. Mi nombre es Abdiel Solís y mi esposa Daniela. His name is Abdiel Solís and my name is Daniela. Y hoy queremos recordar a nuestra amiga. And today we want to remember our friend. Con este versículo. With this verse. Y yo creo que todos los que lo conocimos. And I think that everyone who knew Liz. Podemos decir que es verdad. We can surely say that this verse was true for her. Lucas 4:18. Luke 4 verse 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. The Spirit of the Lord is on me. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Because he has anointed me. A los pobres. To proclaim the good news to the poor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. He has sent me to proclaim freedom to the prisoners. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. And recovery of sight to the blind and set the oppressors free. A poner en libertad a los oprimidos. Creo que todos los que conocimos a Liz. And I think that all of us who knew Liz. Pudimos ver sin duda estas palabras. We could surely see this verse reflected in her. Cuando ella cantaba, when she would sing, cuando ella abría su boca, when she would open her mouth, había libertad. There was freedom. Ciegos espirituales, sus ojos eran abiertos. The eyes, spiritual eyes would open. Sin duda alguna, Dios, and without a doubt, God, a través de su voz, through her voice, trajo sanidad a muchos corazones, brought healing to many hearts, que estaban totalmente quebrantados, that were very broken. Muchos fueron llevados a la libertad cuando Liz abría su boca. Many of us could experience freedom when Liz would simply just talk. Y ella declaraba con toda seguridad. And she would declare very surely. Porque ella sabía que era la libertad en el Espíritu. Because she knew what freedom from God looked like.
la misma manera que ella cantaba y adoraba. The same way that she would sing, she would worship God. Con toda libertad. With all the freedom. Era la misma libertad. And that was the freedom que se impartía en el corazón. That she wanted to share with everyone. De cada persona que podía escuchar. That could hear her. A Dios a través de su voz. Could hear God through her. Si algún momento estuvo en tu casa, if any time Liz was at your house, y tuviste un tiempo de adoración, and maybe she for some reason wanted to sing and sang, me imagino que lo único que querías, I'm pretty sure you, the only thing that you could think of maybe, era grabar esos audios, that you wanted to record her, porque en verdad, because she truly, cuando volvías a reproducirlos, because when you would play it back, una vez más fluía libertad. You could still feel God's presence and the freedom. Una vez más la paz de Dios. Once again God's peace. Que sobrepasa todo entendimiento. That surpasses all understanding. Llegaba a tu alma. Could come to your heart. Y a tu corazón. And your soul. Cuando Luis se fue a Houston. When Liz drove to Houston or went to Houston. Nos hizo saber. She made us know. Que ese paso fue de fe. That she did that transition with faith. Y de creer en lo que Dios le había llamado a hacer. And she believed what God had called her to. Estos últimos meses, and these last months, Dios le abrió puertas como nunca. She told us how God opened doors that she dreamed of and that she hadn't imagined. Su testimonio brilló como nunca. Her testimony light up like never. Y lo único que pensé cuando me enteré de la noticia, and the only thing that I could think of when I knew of the news, en medio de todo el dolor y tristeza, in the middle of my pain and my sorrow, era que Dios le abrió las puertas del cielo, was that God opened a bigger door for her. Y todos sus amigos líderes, pastores de alabanza, and all her friends, the leaders, músicos, family, musicians, everyone, cada persona que la conocía, everyone who knew her, tiene ese sueño de llegar. We all have that dream. Cara a cara. To go before, face to face, before the Lord. Adorando a nuestro Señor. To worship the Lord. Para nosotros, Liz no nos dejó. For us, Liz didn't leave us. Solo aceptó la gran oferta que todos deseamos. She just received a better offer and she took it. Para nosotros, Liz. For us, Liz. Solo se mudó al cielo. She just moved to heaven. Y nos estará esperando a ti y a mí. But she's waiting for us. Amen. Amen. So, ahora lo voy a decir en inglés y en español. Liz era una de mis mejores amigas. Liz was one of my best friends. I'm so sorry. Y teníamos muchos planes juntas. We had a lot of plans together. No sé si me escucha o no me escucha. I don't know if she can listen to me or not. But she was very easy to love. Era una persona muy fácil de amar. Cada vez que nos poníamos a hablar, every time that we would talk, nos poníamos de acuerdo que nos íbamos a ver en un lugar. And we would, you know, say, okay, we'll meet up there. And as I was getting ready, I was always so happy and so enthusiastic about meeting with her. Cada vez que me arreglaba para verme con ella, me arreglaba con tanto entusiasmo porque sabía que me iba a pasar un buen momento con ella. I knew that I was going to have an excellent time with her. Siempre tenía historias nuevas, chistes, invitaciones nuevas de que contarme. She always had invitations, jokes, news from her personal life that she always had to share. I want to thank God. Le quiero agradecer a Dios for giving me the opportunity, por darme la oportunidad to know Liz very close, de conocer a Liz de una manera muy cerca. I remember one time we went to her house. Recuerdo una vez que fuimos a su casa, bueno, a su departamento, and she needed to wash the linens because we were going to stay there. Y necesitaba lavar las cobijas porque nosotros nos íbamos a quedar ahí. And we went to a place to wash everything.
fuimos a un lugar, a una lavandería, no sé cómo se dice en inglés. Y recuerdo que estábamos platicando, we were talking, y un señor un poco no amable con Liz. And there was a man who wasn't very polite to Liz. And it made me feel uncomfortable because he wasn't very polite. Me hizo a mí sentir incómoda porque no fue muy amable con Liz. Y Liz le dice, me gusta tu perfume. And Liz tells him, oh, I like your perfume. And it's as if though he changed, he was another person. Y es como si el señor ahora era otra persona muy amigable. Y con esta historia quiero decir, with this story, I want to say how Liz had literally the potential to change everyone, bring the best out of everyone. Liz siempre sacaba lo mejor de todos. Y me llevo eso en mi corazón. I take that in my heart. Te recordaré siempre por todo lo que tenías, aún si no tenía nada, Liz, aún como quiera te daba. Even though Liz didn't have much, she would still give everything she had. Amiga, te extraño demasiado. My friend, I miss you very much. But I know that we will see each other again. Tengo la certeza y la seguridad y la paz de Dios que nos vamos a volver a ver. Gracias. Thank you. Hola, soy Ingrid Rosario. Qué honor saludarlos a todos aquí desde mi casa en Houston, Texas. Me hubiera encantado estar con todos ustedes para celebrar la vida de nuestra querida Liz Magallan. La última vez que vi a Liz fue en una grabación junto con mi amigo Job González. Y mi impresión de ella fue que es una mujer llena de Dios, simpática, lleno de tanta esperanza para un futuro. Estaba acá en Houston y hubiera querido compartir más tiempo con ella porque me conmovió tanto su personalidad, su forma de ser, su amor por Dios y su amor por la gente. Y la verdad es de que lamento a todos ustedes, sus familiares, su familia, sus amistades, que han perdido un ser tan querido, tan especial, tan única. Cuando me pidieron si podía estar con ustedes, me hubiera encantado estar, pero por compromisos no he podido estar, pero sí les quería enviar esta canción que fue de bálsamo de sanidad en el tiempo cuando yo perdí a mi papá y tomó un significado tan fresco y con tanta esperanza. Yo sé que Liz era una mujer que adoraba al Señor con toda su vida, con su corazón, con su voz, una voz espectacular que ahora está cantando ante el trono de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y su recompensa de lo como ella vivió en esta tierra, ahora está disfrutando la presencia. Pero como yo hubiera querido conocerla un poco mejor. Pero me consuelo un poco con darles esta canción y estas palabras de ánimo, que en el medio de este dolor, Dios siempre se demostrará fiel a nuestras vidas y Él nos levantará. Al esperar, Él nos levantará por el poder de su amor. Debilidades que hay en mí.
el poder de
Sé que hay muchísima gente en este auditorio que quiere venir a saludar a la familia y lo entendemos, pero les pedimos y con mucho respeto que si pueden esperar hasta el final que terminemos el servicio, nos gustaría que disfrutaran todos ustedes del servicio y juntos pues honrar la memoria de Liz, y ella tuvo un impacto increíble en todos nosotros, pero les animamos y les pedimos que esperemos a que terminemos el servicio y pueden venir y saludar a la familia y darle sus palabras. We know that there's a lot of people that were touched by Liz, and I know everyone wants to come and pay their respects, but we just invite everyone to wait till the end of the service and we can all come and give our hugs to the family and pay our respects. But let's honor Liz's memory by worshiping together. Sé que un día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor, en la luz de tu amor, donde puedo eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. A hope that never ends. All my fears are swept away in the light of your embrace, where your love is all I need, and forever I am free. Where the streets are made of gold, in your presence sealed and whole. And the song in heaven rises to you, Lord. No weeping, no hurt or pain, no suffering. You hold me now, you hold me now. Eternity on my heart will
for eternity. All my heart will give, all the glory to your name. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No hay llanto, no hay a todos. Good afternoon to everyone. Mi nombre es Juan Carlos Heredia. My name is Juan Carlos Heredia y tengo el privilegio de servir como uno de los pastores en la Iglesia Bautista Sugarcreek. I have the privilege of serving as one of the pastors at Sugarcreek Baptist Church. Y de parte del Dr. Mark Hartman, nuestro pastor principal, y toda la familia de la Iglesia Sugarcreek, and on behalf of Dr. Mark Hartman, our lead pastor, and our entire Sugar Creek family, quiero expresar mis condolencias para la familia Magallan. I want to express my condolences to the Magallan family. En especial a Don Damian, Doña Miriam, Jonathan, Jennifer, Damian, hijo también. And especially to Liz's parents, as well as her siblings. This past Sunday, unexpectedly, a beautiful voice went silent on earth, only to begin praising in heaven. Este pasado domingo, de forma inesperada, una hermosa voz cayó en la tierra solamente para empezar a alabar en el cielo. Todos los que estamos aquí, todos los que están viendo en línea, que son cientos de personas, everyone that is here as well as all of those that are watching online, todos estamos esperando el momento en el cual nos despertemos de esta pesadilla y esperamos ver a Liz salir por la puerta y darnos un abrazo. All of us that are here, we're waiting for that moment that we can wake up from this surreal nightmare and see Liz come through the door again and embrace us like she always used to do it. Todos los que estamos aquí, todos los que están viendo en línea, everyone that is here, everyone that is watching online, ha sido tocada por la vida de Liz. Has been touched by Liz's life. Ella ha tenido una vida increíble. She has had an incredible life.
Yo solamente tuve el privilegio de conocerla durante un año y medio en el que ella estuvo sirviendo como una de las líderes de adoración en nuestra iglesia. I only had the honor of knowing Liz for the last year and a half, during which she served at her church as one of our worship leaders. Pero fue suficiente para que yo me pudiera dar cuenta de la mujer extraordinaria que era Liz Magallan. But it was enough for me to realize how extraordinary she was, Liz Magallan. Liz era una mujer valiente, como ya varios han dicho. Liz was a brave young woman, just as many have already mentioned today. Dejó Houston para ir, dejó este lugar, Far y el Valle, para ir a vivir a Houston. She left the valley to go to live to Houston, convencida de que Dios la había llamado a ir a servirle ahí. Convinced that God had called her to serve there. Sin dinero, sin un lugar donde quedarse, sin un trabajo a donde llegar, ella valerosamente confió en Dios y que Él la tendría en sus manos. With no money, no place to stay, no job lined up, she bravely traveled to Houston, trusting in God that He would have her in His hands. Liz era una mujer con un corazón lleno de gozo. Liz was a woman that was that had a joyful heart. Muchos de nosotros estamos impresionados por el talento de Liz. Most of us are impressed by Liz's talents. Pero talento sin un corazón de gozo no es nada. But talent without a joyful heart is nothing. Y ella era excepcional porque tenía ambas. But she was exceptional because she had both. Cualquier cuarto donde ella entraba, any room that she would come in, ella inmediatamente se volvía el foco de atención. She would rapidly become the focus of everyone's attention. Porque con su hermosa sonrisa y su risa contagiosa, because it was with her beautiful smile and her contagious laughter, que uno podía ver algo diferente en ella, that you could see that there was something different in her. Inclusive sus pequeñas frases y sus manerillas que ella tenía de ser, and with her little phrases and her little quirks, cosas como que ella repetía siempre, things that she would always say like, no manches. I can't translate that in English. O cosas como ya algunos han dicho, cuando ella llegaba a nuestra oficina de español, when she would, some have already mentioned this, when she would come to our Spanish office, inmediatamente anunciaba en voz alta, ya llegué. She would always say, hey, I'm here. Tenía una forma increíble de ser. She had an incredible way to that she was, porque era un corazón gozoso, because it was a joyful heart. Y Liz amaba a las personas. Liz loved people. Me es tan increíble de comprender. It's so incredible for me to understand cómo todas las personas que conozco dicen, yo era el mejor amigo de Liz. Yo era la mejor amiga de Liz. Everyone would say, I was Liz's best friend. You know, y la razón por la cual todos creo nos sentimos de esa manera es porque Liz tenía una manera especial de hacernos sentir especiales. Because the reason why I think we all felt that way is because Liz had a way of making everyone feel special. Cuando yo estaba revisando mis últimos mensajes que yo tenía de ella, when I was checking my last messages that I had received from her, una era de aliento para mi vida. One was encouragement for my life. Because Liz amaba las personas. Because Liz, she loved people. Y sobre todas las personas, amaba su familia. And above everyone else, she loved her family. Pero a la persona que más amaba, but the people or the person that she most loved, que amaba apasionadamente, that she passionately loved, era Jesucristo, was Jesus Christ. Entonces, tenemos que preguntarnos eso. Then we have to ask this. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Why did this need to happen? What was the reason why this happened? E inclusive una pregunta más profunda que está en nuestra mente y que quizás no queremos decirla. And even a deeper question that is in our heart, but maybe we don't want to say it out loud, es esta, is this. ¿Por qué Dios permitió esto? Why did God allow this to happen? Y en tratar de contestar esta pregunta,
solo lo podemos hacer con una de tres opciones. And we can only answer this important question with one of three answers. Podemos cuestionar a Dios y llegar a la conclusión que a Dios no le importa lo que nos suceda. We can question God and arrive at the conclusion that God doesn't care about what happens to us. Otra opción, another option, es que podemos enojarnos porque Dios no intervino para impedir esto. We can become angry that God didn't intervene to stop this. Y eso se puede convertir en un gatillo para nosotros que últimamente nos va a llevar a destruir nuestra fe. And we can allow this to be a trigger that ultimately can lead us down a path that will destroy our faith. Pero hay una tercera opción. But there's a third option. Y la tercera opción es esta. And the third option is this. Que podemos confiar en Dios hasta cuando no entendemos lo que Él hace. We can also trust in Him. We can trust in God even when we don't understand why He allows these things to happen. Me encantaría darles una respuesta definitiva que pudiera quitar todo nuestro dolor. I'd love to give a definite answer that would remove all of our pain. Y explicar cuál es el bien que va a venir de todo esto, lo bueno que va a venir de todo esto malo. And to be able to show us all of the good that's going to come from this tragedy. Pero yo no puedo hacer eso. But I can't do that. Porque no lo sé. Because I don't know it. Pero lo que sí sé, a través de una historia en la Biblia, what I do know is that through a story in the Bible, Dios nos puede ayudar a entender, a confiar en Él hasta cuando no sabemos por qué Él hace las cosas. God can show us and help us trust in Him when we face tragedy. Porque la realidad es esta. Todos en algún momento estaremos enfrentando no solo la tragedia del día de hoy, sino diferentes tragedias a través de nuestra vida. Because this is the reality. It's not only the tragedy that we face today, but all of us will face tragedy at some point in our life. Cuando Jesús estaba en la tierra, when Jesus was on earth, un día, Él estaba con sus discípulos. Jesus one day was with His disciples. Y había un grupo de amigos de Él que Él amaba de una forma increíble. And there was a group of friends that He loved in such a deep way. Cada vez que Él viajaba hacia la ciudad de Jerusalén, every time He would travel to the city of Jerusalem, siempre se quedaba en la casa de sus amigos. He would always stay at His friend's house. Y me imagino que ahí largas noches de plática, de risa, de bromas y de enseñanza de cariño y de amistad. And I just can imagine that those were long nights of laughing and joking and eating and exchanging stories and also of teaching and of deep friendship. Y esos amigos de Jesús amaban a Jesús de una forma increíble. And Jesus' friends loved Jesus in an incredible way. Así que un día uno de estos amigos cayó muy enfermo. So one day, one of these close friends from Jesus, he got very sick. Y las dos hermanas de este hermano le mandaron un mensaje a Jesús. And the two sisters of this friend of Jesus that was very sick sent a message to Jesus. Y en la mente de ellas, in their minds, ellas decían, Jesús es poderoso para sanar. They were saying, Jesus is powerful to heal. Hemos visto cómo Él sana a las personas. We've seen Him heal other people. Seguramente, Él va a venir para sanar a mi hermano que Él tanto ama. And in their mind, they were thinking, Jesus will surely come to heal my brother that He loves so much. Entonces, nos dice la Biblia esto en Juan 11. Then the Bible tells us this in John 11. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. So the sister sent a message to Jesus. Lord, the one you love is sick. Y escuchen lo que dice aquí. El que tú amas. Las hermanas dicen, Señor, ni siquiera tenemos que decir el nombre, que era Lázaro. We don't even have to tell you his name, which was Lazarus. Es el que tú amas. Tú ya sabes al que tú amas. You know who he is because you love him.
Y de hecho la Biblia nuevo vuelve a reiterar esto. And the Bible reemphasizes this más adelante en el versículo 5 y dice esto. Y Jesús amaba no solo a Lázaro. And Jesus loved not only Lazarus, amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Now Jesus loved Martha, her sister Mary, and Lazarus. En medio de las tragedias, nosotros tenemos que recordar esta gran verdad. In the midst of the tragedies, we must remember this, que las tragedias no son evidencia de la falta del amor de Dios. Tragedies are not evidence of the lack of God's love. Cuando pasamos por una tragedia, nunca es porque Dios está enojado contigo, o porque Dios ya no te quiere, o no le importa lo que te sucede en tu vida. When we go through a tragedy, it's never because God is mad at you or God doesn't care about the things that happen in your life. Hasta en medio de las tragedias, even in the midst of tragedy, Dios continúa amándonos. God continues to love us. Y luego continúa la historia, and the story continues. Nos dice esto, cuando Jesús oyó esto, inmediatamente salió corriendo para ir a sanar a Lázaro. No es lo que dice ahí. So the Bible says this, when Jesus heard it, he immediately started running to help Lazarus. But unfortunately it doesn't say that. Dice esto, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. It says, when Jesus heard it, he said, this sickness will not end in death, but it is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Los planes de Dios son perfectos. The plans of God are perfect, pero no son fáciles. But they are not easy. Los planes de Dios siempre serán perfectos para tu vida. God's plans will always be perfect for your life, pero no serán siempre fáciles. But they will not always be easy. Esta historia sabemos cómo termina. This story, we know how it ends. Y de hecho, a través de lo que Jesús haría en el milagro de Lázaro, and we know this, that because of the miracle that Jesus performed in the life of Lazarus, sería la gota que derramó el vaso para que decidieran que iban a matar a Jesús. That would be the last straw. That would be the reason why they ultimately made a decision to kill Jesus. Y a través de esa muerte, and through that death, vino la salvación para todas las personas. And it was through that death that salvation came to all people. El plan de Dios era perfecto. God's plan was perfect. Pero no era fácil. But it was not easy. Los planes de Dios para Liz, God's plans for Liz, y para ti y para mí, no son fáciles. They're not easy, pero son perfectos. But they are perfect. Entonces, Jesús llega finalmente después de esperar 4 días. So Jesus comes finally after waiting 4 days. Ahora, en la cultura judía, in the Jewish culture, ellos creían que el espíritu de la persona se mantenía sobre la persona por 3 días. And in Jewish culture, people would believe that the spirit of the person would maintain hovering over the person for 3 days. Cuando Jesús llegó al cuarto día, when Jesus arrived at the 4th day, no había duda que Lázaro había muerto. So after 4 days, when Jesus arrived, there was no doubt that Lazarus was dead and there was nothing that could be done. Y por esa razón entonces, cuando Jesús llega, a la primera persona que ve es a Marta, la hermana de Lázaro. So when Jesus arrives, the first person he sees is Martha, Lazarus' sister. Y dice esto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. As soon as Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him, but Mary remained seated in the house. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Then Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, if you'd only been here, my brother
wouldn't have died. Señor, si tú solamente hubieras intervenido, Liz estaría aquí. Father, if you'd only intervened, Liz would be here. Esa es la pregunta que tú y yo nos hacemos en medio de las tragedias, y queremos saber la respuesta de por qué Dios no hace las cosas. Y aquí es lo que Jesús nos dice, no solo para Marta, no solo para María, sino para ti y para mí. And this is what Jesus says, not only for Martha, not only for Mary, but it says it for you and it says it for me. Cada vez que tú y yo pasamos por momentos tan duros como estos, every time we go through moments as difficult as these. Y dice Jesús esto. Jesus says this. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Your brother will rise again, Jesus told her. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. And Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Jesús le contestó, Marta, and Jesus said to her, Martha, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. And Jesus answered to her, Martha, I am the resurrection and the life. And he who believes in me will never die. Y le preguntó, ¿crees esto? And then he asked her, do you believe in this? Y esa es la misma pregunta para ti y para mí. Es la misma pregunta en medio de todo este dolor. It's the same question in the midst of all of this pain. ¿Lo crees? Do you believe it? ¿Lo crees en la vida de Liz? Do you believe it for Liz's life? ¿Lo crees para tu vida? Do you believe it for your life? Que porque Jesús conquistó la muerte hasta la tragedia más grande, Jesús ya lo resolvió. Even in the midst of the greatest tragedy in our lives, because of what Jesus did, he has already brought a solution to whatever we face. Jesús venció la muerte. Jesus, he won over death. Y por eso nosotros podemos confiar en él. And that's why we can trust in him. Y entonces, la historia continúa y voy terminando. And the story continues and I'll be ending. Marta le dice, sí, Señor, yo creo, yo creo. Martha says, I believe. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. I believe that you are the Son of God que ha venido al mundo, who has come into the world. Jesús continúa entonces. Jesus continues walking. Y la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, entonces ella que había estado llorando, and Mary, who was Martha's sister and Lazarus' sister, who had been crying and was devastated, le dice, Marta, Marta, ya vino Jesús para hablar contigo. Y le dice, And he said to, Martha said to Mary, Mary, Jesus is here and he wants to talk to you. Y ella recibe la misma, o le hace la misma pregunta a Jesús que su hermana le había hecho. And Mary asked the same question that her sister Martha had asked. Señor, si tú hubieras estado aquí, ¿por qué no estuviste? Lord, if you would have been here, why were you not here? Y eso es quizás la parte más profunda de todo lo que estamos leyendo. And maybe this is the deepest part of everything that we are reading here. A Marta la consoló con las palabras de esperanza de la resurrección. Martha was consoled by Jesus by the powerful words of the resurrection and what it meant to her. Pero cuando María llegó y vio las lágrimas de María, but when Mary came and Jesus saw her tears, lo que él hizo, what he did, es que lloró junto con María. Is that he cried along with Mary. Tu dolor, lo que tú estás sintiendo en este momento, your pain, what you're feeling now, Dios se conmueve por tu dolor. God is moved by your pain. Por eso quizás en los siguientes días, a medida que tú estás pensando en Liz, that's why in the next days, as you're thinking about Liz, cosas que te recuerdan de ella, things that remind you of her. Dios está ahí contigo y Él te ama y le importa lo que tú sientas. God is there with you. He cares about your pain and He will be the one that will console you. No me atrevo a tratar de explicar por qué
esto sucedió. I don't dare try to explain why this happened. Pero sí puedo decir esto con toda certeza. But I can't say this with all certainty. Dios ama Liz. God loves Liz. Hasta sus últimos momentos en este mundo. Up until her last moments on this earth. Y Liz ahora está segura en los brazos de Jesús. And now Liz is safely in the arms of Jesus. No porque era buena persona. Not because she was a good person. No porque era religiosa. Not because she was religious. No porque era moral. Not because she was moral. Pero porque había confiado en Jesús para su salvación. But because she had trusted in Jesus for her salvation. Liz tuvo un impacto más grande en sus 25 años de vida que muchos en 75, 80 o 90 años de vida para las cosas de Dios. Liz had a bigger impact for God in 25 years of her life than many have in a lifetime. Y la muerte de Liz nos enfrenta a una realidad también. And Liz's death faces to another reality. Un día tú y yo vamos a morir de la misma manera. One day you and I, we're going to die as well. Un día seremos nosotros los protagonistas de un funeral. One day you will be the protagonist of a funeral. Y la pregunta sobre todo, and the biggest question is this, ¿estás preparado para ese momento? The biggest question is, are you ready for that moment? ¿Tienes tú una relación con Jesús donde tú puedes confiar en Él para las tragedias de esta vida? Do you have a relationship with Jesus where you can trust Him for the tragedies of life, pero también para enfrentar la muerte que nos espera a todos nosotros? But do you have a relationship with Him where you can face death that is coming, is pending, and one day will arrive at your doorstep? Quizás el último legado de Liz, maybe Liz's last legacy, es que el día de hoy tú puedas tomar la decisión de poner tu fe en Jesús también. Maybe Liz's last legacy will be for you to come and trust in Jesus Christ as your Savior. Déjeme terminar con una oración. Let me end with a prayer. Padre, gracias por la vida de Liz. Thank you for Liz's life y el impacto que ella dejó en nuestras vidas and the impact that she had in our lives. Y nosotros la amamos and we love her. Y nosotros te damos gracias por cada momento que nos permitiste disfrutar de su vida. And we thank you for every precious moment that you allowed us to enjoy of her life. Ayúdanos, help us, para continuar con su legado, con su amor por ti. And allow us to continue with her legacy and her love for you. Esto oramos en el nombre de Jesús. This we pray in Jesus' name. Nos gustaría cantar una canción más. We would like to sing one more song. And this song, it's a very special song to all of us, the Sugarcreek worship team, and we're all her friends here. But it's a special song just because it was very special to Liz. Esta canción es muy especial para nosotros porque era una canción muy especial para Liz. Ella la vimos pasar por procesos difíciles y esta canción fue como una respuesta de Dios, una palabra que ella tomó y la usó y la cantaba con una autoridad increíble. Y nos gustaría que ustedes la cantaran con nosotros en esta tarde. She was going through some rough times. We saw her go through some valleys, and she sang this song with such authority because she grabbed onto this song and she made it hers. So we invite you to sing with us. Mi existir en tus manos siempre está. Del momento
momento en que despierto hasta el amanecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, Señor, con mi ser, con cada bien. Cantaré de la bondad de Dios. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing it with us. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so Magallan, on behalf of the Magallan family, quiero nuevamente agradecerles por su presencia aquí con ellos. I want to thank you again for being here with them, o también por estar sintonizados a esta señal, or also to be on one of our social platforms with them.
Llegamos de esa manera al final de este servicio. This way we come to the end of this service. Y vamos a terminar con una oración. We're going to end with a prayer. Pero antes de ello, but before we do that, quiero recordarles para aquellos de ustedes, I want to remind you for those that would like, que el sepelio de Liz Magallan será en un momento. Toda la información está atrás de su programa. Si usted quiere acompañar a la familia, all of the information on the burial is on the back of your program. Y if you would like to accompany the family. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie? So let's stand. Y vamos a terminar con una oración. Let's end the service with a prayer. Heavenly Father, we thank you for the life and legacy of Liz Magallan. Padre Celestial, te damos gracias por la vida y el legado de Liz Magallan. Thank you that we know with all certainty that we will see her again because you give us eternal life through Jesus Christ. Gracias porque sabemos con toda certeza que la volveremos a ver porque tú nos das la vida eterna por medio de Jesucristo. Thank you that our Lord Jesus Christ has prepared a place for those who have put faith, their faith in him. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo ha preparado un lugar para aquellos que han puesto su fe en él. And that he is personally returning to rescue us from the grave and receive us all to dwell together in the glories of eternity and be together again without ever having to say goodbye again. Y que él está regresando personalmente para rescatarnos de la tumba y recibirnos a todos para que habitemos juntos en las glorias de la eternidad y estar juntos nuevamente sin nunca más tener que despedirnos otra vez. And now for the family, for loved ones and friends, and for all of those that have been touched by the life of Liz, we ask that we may find strength and comfort. Y Señor, ahora para la familia, para los seres queridos, para amigos, para todos los que hemos sido tocados por la vida de Liz, que podamos hallar fortaleza y consuelo en ti. We ask that you minister to all of us in the way that only you know how. Te pedimos que seas tú el que nos ministres como solamente tú lo sabes hacer. Help us to rest and obtain peace from you. Ayúdanos a descansar y obtener paz de ti. And these things we ask in the name of the only one who conquered death. Y estas cosas lo pedimos en el nombre de él, el único que conquistó la muerte, Jesus Christ, our Savior, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.